Hola y bienvenidos a un nuevo video. El siguiente video fue sugerido por Dani Capoper, a quien le mando un caluroso saludo. Y esta es el origen del hombre del saco. El hombre del saco o viejo del saco es un personaje de mito popular, aún presente en algunas zonas. Se le representa como un hombre que vaga por las calles cuando ya ha anochecido, en busca de niños extraviados para llevárselos en un gran saco a un lugar desconocido. Este personaje se caracteriza como un asustador de niños y se utiliza como argumento para obligar a niños a que regresen a su casa a una hora temprana. Es similar al coco e identificable con el sacamantecas, ya que tienen el mismo origen. La leyenda del hombre del saco tiene su base real en un crimen cometido en Gádor, un pueblo de Almería, en 1910. En donde un hombre llamado Francisco Ortega el Moruno estaba gravemente enfermo de tuberculosis, por lo que buscaba desesperadamente una cura, que lo llevó a acudir con una curandera llamada Agustina Rodríguez, quien lo mandó con uno de sus amigos que le ayudaría, Francisco Leona, un barbero y curandero que tenía antecedentes criminales. El barbero Francisco le pidió a El Moruno que, para curarse, debía de tener a un niño sano o debía bien secuestrarlo, para así beber su sangre y ponerse en el pecho emplastos de las mantecas aún calientes de la criatura. Él secuestró a un niño llamado Bernardo, a quien lo metió en un saco y en una isla aislada, él, Agustina y Francisco sacaron al niño aún vivo, pero aturdido, y le realizaron un corte para sacarle sangre que recogieron en un vaso mezclada con azúcar. Ortega se bebió la sangre antes de que se enfriara, mientras que mataron al niño pegándole con una piedra en la cabeza. León abrió el vientre del niño y le extrajo la grasa y lo envolvió todo en un pañuelo que puso sobre el pecho de Ortega. Pero este crimen no quedó así porque así. La policía atrapó a todos ellos y los llevó a la cárcel, en donde murieron por causas naturales. Actualmente se dice que este es el origen del hombre del saco, ya que es una historia muy desgarradora, así que trata de llegar temprano, o si no, el hombre del saco vendrá por ti y no tendrá piedad. Hasta la próxima.